A todas, ¿verdad? Así que buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a su iglesia, a la casa del Señor. Nos vamos a poner de pie, por favor, esta tarde. Esta tarde de miércoles y es el último miércoles del mes de junio, ¿verdad? Así que le damos honra y gloria a Dios porque Él ha estado con nosotros durante todo este tiempo. Amén. Así que bienvenidos de nuevo a la casa del Señor. A los que están conectados con nosotros también en las redes sociales, sean bienvenidos. Vamos a iniciar este día un servicio más de estudio bíblico. Así que necesitamos tener un corazón receptivo para la palabra del Señor y una boca con que alabar a nuestro Rey. Así que esta tarde glorificamos al Señor y vamos a hacerlo en número 322, por favor. 322 en nuestros signarios esta tarde. Así que adoramos al Señor para su honra y su gloria. Adelante, hermanos. Amén. Gracias, pastor. Dios le bendiga, iglesia. Muy bienvenido a su culto de media semana. 322, como dijo nuestro pastor. Vamos a ver esa viña de nuestro Dios. Anhelo trabajar por el Señor. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar, ¿a dónde? En la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. Oramos. Gloria a Dios. Oramos, iglesia, esta tarde vamos a ministrar un momentito, vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, esta tarde queremos agradecerte, Señor. Queremos darte la honra y la gloria, Padre. Esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús, mi Dios, queremos que esa presencia de Dios nos abrace, Señor. No queremos algo sensorial. Solo queremos sentirnos en paz, Señor, en paz, en quietud. Muchas son las cargas, muchas son las pruebas, muchas son las ansiedades. Quizás esta semana entraste ya en sufrimiento, en pruebas, en dificultades, en dolor. Hay un problema fijado en tu mente. Hay un problema que está ahí fijado en tu mente. Esta tarde, en el nombre de Jesús, yo quiero que le digas a Dios desde esta casa, desde esta iglesia, desde este lugar: Señor, sáname. Señor, provéeme. Señor, ayúdame. Señor, bendice mi vida, bendice mi familia. Señor, no sé cuál sea tu carga, hermano, pero esta tarde utiliza tu boca para reprender. Utiliza tu boca para declarar en fe que hay bendiciones para tu vida. Señor, esta tarde, a media semana, mi Dios, Señor, posiblemente hay dificultades que no han tenido ninguna mejoría. Pero Señor, nosotros seguimos confiando en ti, Padre. Confiando siempre en ti, Señor. Nunca deje de poner en las manos de Dios a tus hijos y a tus hijas. Si tus hijos o tus hijas están en malos pasos, no se lo ocultes a Dios, porque Dios es el que conoce y el que escudriña cada corazón. Dios lo sabe, Dios lo sabe. Y aunque Dios lo sepa, Dios no nos va a reprender por eso. Pero Dios lo sabe, lo entiende y Él quiere que tú también se lo expongas a Él. Que tu boca se llene de gozo cuando digas: no he dejado ni de pedirle a Dios por ella o por él, pero ni un minuto. Ni un día he dejado de hacerlo. Siempre en cada oración, en cada pensamiento, en cada momento, ahí está la petición del Señor para con mis hijos o mis hijas, o mi cónyuge.
No sé quién es el problema de tu dolor, la causa de tu dolor, la causa de tu sufrimiento, pero entrégale sus cargas a Dios. Entrégale esas cargas al Señor. Entrégale esas cargas al Señor. Mi Dios, aquí estamos, Señor. Te doy todo lo que tengo. Te doy todo lo que quiero, lo que tengo. Aquí estoy, Señor, dice esa alabanza preciosa. Le decimos al Señor esta tarde, aquí estoy, Señor, en tu misericordia. Sí, Señor. A ver, iglesia. Estoy. Sí, Señor. Yo ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Aquí estamos, Señor, con un corazón desnudo, pidiéndote perdón por nuestras faltas, nuestras ofensas, Señor. Gracias, Señor. Alabamos a Dios esta tarde. Gracias, Señor. Compartimos nuestras cargas contigo, Señor, esta tarde. Gracias, Señor. Para ti, Señor. Para ti, Señor. Para ti, Señor, esta tarde. Mi Dios, quitamos todo estorbo. Toda muralla que el diablo ha levantado en nuestra mente la derribamos en el nombre de Jesús. Señor, esta tarde en el nombre de Jesucristo reprendemos cualquier pensamiento del maligno, Señor. Cualquier prueba que el maligno ha puesto frente a nosotros la reprendemos en el nombre de Jesús. Y Señor, reprendemos todo espíritu maligno, Señor. Porque esta tarde en el nombre de Jesús, Señor, abriremos nuestro corazón, nuestro entendimiento. Padre, regálanos ese milagro, Señor. Regálanos ese milagro que te pedimos. Y te pedimos nos ayudes a descargar nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, mi Dios. Señor, nuestras depresiones, mi Dios. Y te pedimos que seamos fortalecidos en el poder de Cristo esta tarde. Llena esta casa de tu presencia y llena nuestra vida de tu presencia, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre, que es en el nombre de Jesús, Padre, que te lo pedimos. Amén y amén. Amén, hermanos. Podemos sentarnos, hermanos. Podemos sentarnos y hay que entregarle esas cargas al Señor siempre. A entregarle esas cargas. Vamos en alabanza al Señor esta tarde. 331, por favor. 331. Seguimos alabando al Señor. Amén. Seguimos alabando a nuestro Dios, iglesia. Que no sea un culto más, sino en el cual se goce en su presencia. Si usted siente el deseo de acompañarme con sus palmas, lo puede hacer y también con su garganta. 331 quiere ser salvo de toda maldad. Yo creo que todos queremos eso, amén. Amén. Quiere ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quiere vivir. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sí, igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sí, igual poder en la sangre de Jesús. Quiere ser libre de tu invasión. Tan solo hay poder en Jesús.
¿Cuántos creen que hay poder en esa sangre? Amén. Vámonos a la parte de los coritos. 504. Cadena de coritos número 5, el cantar de los cantares. ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá. Ni mi padre ni mi madre nadie lo podrá quitar. Manda fuego, santifícame, Señor. Manda fuego, santifícame, Señor. No vivo yo. Fuerte aplauso a nuestro Dios. 539, más adelantito, Salmo 5. Mire cómo dice el escritor: escucha, oh Jehová, mis palabras. ¿Cuántos anhelamos eso de todo corazón?
Que Dios nos escuche. Amén. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. A la voz de mi clamor atiende, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentarás. Más adelantito para cerrar, 552, Salmo 113, alabar servidores del Señor, alabar el nombre del Señor. Alabar servidores del Señor, alabar. Amén, regálale un fuerte aplauso a nuestro Dios.
Ha llegado la hora de saludarnos. Vamos a decir a Cristo proclamar. Vamos con sus palmas, iglesia, no pierde el gozo. Queremos a Cristo proclamar como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver y ese camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver y ese camino al cielo. Queremos ver, queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia el Rey, poco a poco a ganar. Con la oración la fortaleza de todas las. Amén. Un fuerte aplauso a nuestro Dios, nuestro pastor. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Dios les bendiga a todos. Amén. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos esta noche acá en la casa del Señor. Y le damos la más cordial bienvenida, ¿verdad? Así que qué bueno tenerles esta tarde. Es por demás, aunque llueva siempre, es calor, va. Si es que no, va. Ya estamos nosotros salados con el calor aquí. Hermanos, solamente dentro de los anuncios que la iglesia tiene este día, antes de todo, recuerden que estamos por finalizar lo que es pues prácticamente el mes de junio, ¿ok? Independientemente lo que junio nos haya traído, hermanos, es porque hasta aquí Jehová nos ha ayudado, ¿amén? Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Entonces, siempre agradecidos con Dios. Hay cosas que no lograron salir, hay peticiones que no fueron contestadas, pero eso no implica que nosotros vamos a dejar de clamar, a dejar de pedirle a Dios, ¿ya? Entonces, que su fe no decaiga, oye, que su fe no decaiga, por favor, siempre aproveche cada oportunidad que Dios le da. Recuerde que muchos de ustedes están cubriendo temporadas, ¿verdad? En su sustento diario, en su trabajo. Aproveche esas temporadas, por favor, pero no se descuide las cosas del Señor, ¿verdad? No se descuide las cosas de Dios. Y hermanos, solamente, bueno, a todo lo que nos toque enfrentar, tenemos que enfrentarlo así como con dignidad, como con fortaleza y en el nombre del Señor con mucha fe. ¿Oye? Así que esperamos que este mes de julio sea un mes diferente para usted, sea un mes de clamor, de petición, un mes de propósitos en decir, no, este mes que viene no me voy a separar, voy a comenzar a perseverar, voy a hacer las cosas. Si usted, a los caballeros, a los hombres, recuérdense que nuestros estados de ánimo son muy diferentes a los estados de ánimo de las mujeres. A veces nosotros tenemos que hacerle un poquito más de fuerza a las cosas, ¿ya? Pero no deje de perseverar. Hay ciertas cosas que quizás como hombre nosotros entendemos entre nosotros mismos. Quizás hay cosas que no podemos divulgarlas, hay cosas que tenemos que tragarlas, pero en el nombre del Señor siga manteniendo esa fe, amén. Así que por favor, hermanos, sigamos perseverando en el Señor. Y quien quita en el nombre de Jesús que el mes de julio sea el mes de nuestro milagro, amén. Así que esperamos que así sea. Hermanos, bueno, estamos para el viernes, por favor, en nuestro viernes de oración, nuestro viernes de clamor al Señor. Y recordarles que el 1 de julio, que es este sábado,
También estamos desde acá con el equipo de ayuno y oración, esperándole para que clamemos, ¿verdad? Para que clamemos. Así que el equipo del pastor Miguel Ángel, chicas, va a estar con nosotros acá de 6 a 12 para el ayuno. Muchas de las personas esperan tener como una palabra de convicción para poder ayunar. Me voy a meter un momentito al ayuno. Miren, el ayuno es tan espiritual, es tan espiritual, que si yo se lo explico a usted, usted no lo va a entender, ¿ya? Porque el ayuno no es de entenderlo, sino que el ayuno es de comprenderlo. Y solamente aquellas personas que entramos en ayuno con Dios, logramos comprender realmente lo que hay dentro de un ayuno. Dentro de un ayuno, oigan bien, ¿qué hay fuera de un ayuno? Tedio. Ay, ayunar. Más que yo soy algo Arturo, ajá. Ay, una gran pesadez. Porque dice la palabra en Romanos que la carne no se sujeta al espíritu. Entonces, la carne es lo más rebelde que existe, ¿ya? La carne es lo más difícil de tratar de controlar. Por eso la Biblia dice que con la carne usted no tiene que pelear, sino que usted tiene que con la carne tratar de controlarla, ¿ya? Controlarlos, ¿ya? Y les expliqué esta semana que usted no se tiene que guiar por los deseos o los impulsos del corazón, porque lo más traicionero que existe es el corazón. Una persona que se guía por el corazón es una persona que se le conoce como un sentimentalista, porque vive de los sentimientos. Hoy me siento bien, voy a culto. Mañana no me siento bien, no voy, ¿ya? Entonces, el ayuno fuera de la palabra ayuno es tedio, es lucha, es comida, ¿ya? Es afanes, ¿sí? El tengo que. Pero un ayuno dentro del ayuno es diferente, porque ya dentro del ayuno usted recibe una fuerza increíble, en que usted no lo crea. Hay una fuerza increíble que sostiene, que fortalece, que conforta, ¿ya? Una persona que está en su trabajo, por ejemplo, yo hice, cuando comencé a hacer mis ayunos, yo estaba trabajando en el Pollo Campero. Error, porque yo hacía ayuno, eso no era ayuno, esa era aguantadera de hambre, ¿ya? Entonces, porque todo el día cocinando pollo usted, es una prueba terrible, ¿va? Entonces, cuando usted vaya a hacer ayuno, entonces usted únicamente declare ante Dios temprano y dígale a Dios, estoy en ayuno, voy a un ayuno. ¿Para qué? Ahí está importante. O sea, ¿para qué estoy ayunando? ¿Sí? Ahora, el ayuno no es a causa de, sino es porque yo lo necesito. No es a causa de que yo tengo este problema, tengo un hijo, debo y quiero que Dios me ayude. No, y haciendo ayuno creo que Dios me contesta más rápido. No, sino es el hecho en decirle a Dios, Señor, voy en ayuno. Y ahí en ayuno, Señor, este es un ayuno que yo te dedico una vez al mes. ¿Eh? Una vez al mes, ¿ya? Entonces, ahí en ese ayuno, meta la oración, meta la petición, meta el clamor, métale nombres, ¿ya? De sus hijos, de sus hijas. Entonces, ¿por qué? Porque el ayuno debe de tener un porqué, un propósito, ¿ya? Por lo general se aconseja de que dentro de la parte del ayuno, usted por lo menos tenga tres tiempos de oración, ¿ya? No le voy a poner un estándar de tiempo, pero necesita tener tres tiempos de oración, ¿sí? Y así literal, le digo, hay gente que dice, pastor, ¿y en el ayuno puedo tomar agua o no? Mira, hermano, ayuno es ayuno, ¿ok? Ayuno es ayuno. Y la persona que está dentro del ayuno sabe a lo que se mete, ¿ok? Entonces, hay momentos en que usted dice, no quiero nada. Ahorita no, estoy en una negociación con Dios, ¿ya? Entonces, es dentro del ayuno. El ayuno da una fortaleza increíble. El ayuno da un avivamiento increíble, una cosa interna, pero tan especial, tan fuerte, tan linda, que
solamente la persona que está dentro de un ayuno, ¿ya? Dentro de un ayuno logra entender y comprender. Así que ahí se los dejo. El ayuno no es, o sea, yo le digo la palabra ayuno, no lo tengo que convencer. No, no, yo no estoy para convencer a nadie para que venga el ayuno, ¿no? El ayuno no es por números, ¿ya? O sea, no es por números. Ayudemos al pastor, ¿va? Entre más gente vea va a estar más feliz. No, el ayuno no es por números, ¿ya? Y el ayuno siempre es para una petición, para una fortaleza, ¿ok? El ayuno no es para viejos, no solo es para viejos, no. El ayuno es para jóvenes como usted, ¿ya? Usted va a entrar a la universidad, tiene, ¿qué? Trabajos, aplicación de un trabajo, ¿ah? Estás pidiéndole a Dios que te revele si el novio o la novia es de Dios o no es de Dios, ¿ah? Entonces ahí está el ayuno, ¿sí? El ayuno devela, el ayuno revela muchas cosas. Entonces te sentís mal. Yo no sé por qué el joven a veces dice, ay, yo ando en depre, ¿ya? Ay, consígame una, no sé qué, alguna pastilla, ¿va? Yo nunca he escuchado a un joven que diga, mire pastor, entré en una depresión tan horrible y me metí en ayuno con Dios. Me metí en ayuno con Dios, ¿ya? Tus ventas están bajas. Están bajas tus ventas. Tres ayunos. Tres. Tres. Al hilo. ¿Ah? Tres. ¿Ah? Comenzás a las 6 de mañana. Terminás a las 6. Cenás. Ya estás en ayuno para el siguiente día. Tres. Tres. Probá. Probá. Le voy a meter más al Facebook, más dinero, más esto, panfletos. No, probá tres ayunos. Probá. Pruebe, métale ayuno, métale un ayuno a su hijo. ¿Ya? Vamos a ver si no te doblego, vamos a ver. ¡Pam! Chocó por allá, vaya, gloria a Dios, dice usted, ¿va? Entonces, métale un ayuno, ¿sí? El ayuno es un escudo, es una fortaleza tan grande que el cristiano no lo utiliza, no lo utiliza. No lo utiliza. Y parece ser que el joven dice, ah, es que el ayuno es para los viejitos, para los que están enfermos, para los que deben. No, no, no. Hemos acostumbrado el ayuno solo cuando vamos a hacernos exámenes, ¿ya? Si tiene que venir en ayunas de 8 horas. ¿A qué horas fue la última hora que comió, ya? Entonces, estamos acostumbrados a eso. Eso no es, ese es un ayuno de salud. Pero en este caso, un ayuno espiritual es un ayuno para fortalecer. ¿Está conmigo la iglesia? Entonces, aunque no le guste, pues ahí está el ayuno. Hoy, el sábado, ahí está y le esperamos de 6 de la mañana a 12 del mediodía. Y ojo, usted está en ayuno. Lo bueno sería que también el pastor estuviera en ayuno. ¿Ya? El pastor estuviera en ayuno. ¿Ya? Entonces, pero acá es un poder tan grande. El ayuno es poderoso, ¿ya? Poderoso. Entonces, uno como pastor no puede hacer alarde de los tiempos en que uno se mete en ayuno porque el ayuno es con Dios, ¿ya? Entonces, les contara un montón de cosas que Dios me ha respondido, un montón de cosas que yo he atravesado solo a través del ayuno. Entonces, le invito a que usted lo experimente también. Entonces, estamos el sábado en ayuno, el próximo domingo, tendremos bautismos también, otro detalle importante, ¿ya? El bautismo no es cuando yo lo sienta, es en el momento que uno ya recibe a Cristo como Salvador personal, ¿ya? Estoy pensando todavía, quizás el otro año que esté más grande, dicen, ¿va? Entonces, el bautismo es la identificación del cristiano cuando esta persona ya hizo un testimonio público de fe y ahora usted ya hizo una profesión privada de fe. Ahora usted es una profesión pública de fe, en que ya recibió a Cristo como Salvador personal y usted está unido a través del nacimiento entre el agua y el Espíritu, ¿ya? Entre la sangre y el agua. Cuando la Escritura habla y dice que a Jesús traspasaron su costado, dice que de su costado salió sangre y agua, ¿ya? Eso es simbología de lo que es el nacimiento de la nueva iglesia. Entonces, ¿qué necesita? Mire, yo ya estoy llegando a la iglesia. No, ya estoy ofrendando, ya estoy diezmando. No, mire, quiero servir. No, lo primero es reciba a Cristo como Salvador personal. Y lo segundo, pasar por las aguas del bautismo. Entonces, este domingo estamos bautizando en los servicios.
En los cuatro servicios, si hay servicios, si Julio tiene personas, si en Jóvenes en Victoria hay jóvenes también que quieran bautizarse, o Oscar tiene personas en el culto de las 5, pues entonces que procedan a bautizarlos, ¿ya? Ahí queda el bautisterio ya listo, ya lleno. Hay momentos en que el bautisterio se enciende. Ahí está domingo, se enciende. Y mire, fíjese que no se bautizó nadie, pues ahí está el agua lista, ¿ya? Ahí está el agua lista, ¿ya? Y fresquita hoy que está haciendo calor, ¿verdad? Hasta hielo le ponemos ahora, hermano, ¿verdad? Para que usted se sienta relajado. Y si usted padece de frío, le echamos agua hirviendo, no hay problema, ¿oye? Entonces, pero el objetivo es que usted pase por las aguas del bautismo, ¿ya? Entonces, quítese toda la ideología, quítese todo el legalismo que posiblemente en otras denominaciones, en otras iglesias nos clavaron en nuestras mentes, ¿ya? Entonces quíteselo, porque el legalismo aquí no va. Es que yo soy divorciado, es que yo estoy rejuntado, es que yo no estoy casado, es que yo estoy esto, es que yo estoy en pecado. ¿Y quién no anda en pecado usted, ah? Hasta el mismo que te enseñó la doctrina, somos los peores pecadores, ¿ya? Entonces, por favor, no le ponga punto a eso, sino que, por favor, hágale caso a la voz del Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo ya le puso la carga y usted ya está y ya se siente incómodo cuando dicen bautismo, usted dice, esta onda conmigo, es que es el Espíritu Santo que lo anda buscando, ¿ok? Entonces, estamos para los bautismos y recordarles que el martes 4 de julio tenemos Asamblea General de Servidores para todos los servidores de toda la iglesia, por favor, ¿verdad? Y el domingo 30 de julio los invito a que los que ya recibimos al Señor, los que ya estamos bautizados, tenemos ese conocimiento de lo que vamos a hacer. Entonces estamos para la celebración de la Santa Cena este próximo 30 de julio, ¿ok? 30 de julio en los cuatro servicios, la Santa Cena, ¿verdad? Así que ahí estamos, hermanos, no habiendo más que decirles, es todo. Nos vamos a poner de pie, por favor, esta noche, para darle un poquito más de tiempo a lo que es la palabra de Dios. Vamos a consagrarle al Señor las ofrendas y los diezmos esta noche. Agradecidos con Dios, ¿verdad? Agradecidos. Mire, hermanos, no se abatan, no se aflijan. Hay gente que se angustia, que se preocupa. Que, hermanos, si de la noche a la mañana la misericordia de Dios se muestra en nosotros, hombre, ¿verdad? La Biblia dice que nuevas son sus misericordias cada mañana, ¿ya? Y luego dice que gracias o porque su misericordia es grande, no hemos sido consumidos, ¿ya? Entonces, a veces uno se mira en un aprieto hoy, ¿sí? Cuando uno se mira en un aprieto durante la mañana y usted no puede hacer nada, hermano, solo trate de pasar el día. Trate de pasar el día. Trate de pasarlo. Ya cuando el reloj ya vaya marcando 4:30, 5, ¡fua! Sacamos el día. Sacamos el día, ¿ya? Y para mañana, espérese, hombre. Nuevas son sus misericordias. ¿Cuándo dice? Cada mañana, ¿ya? Entonces no se abatan, ¿ve? Usted debe. No, hombre, si yo le preguntara aquí, todos levantamos la mano, ¿ya? ¿Cuántos debemos aquí? Todos levantamos. Uno levantamos la mano y los pies, ¿ya? Entonces, aquí es todo. ¿Cuántos tenemos problemas de familia? Todos, ¿ya? ¿Cuántos tenemos problemas de esto? Todos, ¿ya? ¿Cuántos tenemos cosas inconclusas que hacer? Un montón, ¿ya? Pero entonces no se abata, no se afane, por favor. Así que solo vayamos viviendo el día a día con el Señor, viviendo de las promesas de Dios. Aférrese a Dios, por favor. No solo porque estamos en el agüite, porque nos están pasando por un proceso de embargo. No, hermanos, no. Sino que sigamos fieles a Dios y perseveremos al Señor. Amén, iglesia. Así que en esta hora, con todo gozo, le decimos al Señor: lo nuestro tuyo es. Adelante. Lo nuestro tuyo es. Su mano nos lo dio. Su mano nos lo dio. Por eso, honra, gloria y pres, te damos todo en Dios. Amén. Oramos, iglesia. Gracias, Padre, por ese amén. Gracias por ese aleluya, por ese gloria a Dios. Porque sabemos que toda nuestra confianza y nuestra esperanza está en el Dios Todopoderoso. Señor, que en cada momento que nos encontremos en pruebas y en dificultades, Señor,
siempre tu mano de poder esté con nosotros. Bendice al dador alegre, Señor. Aquellas personas que por la fe, en el nombre del Señor, decimos voy a salir. Aquellas personas, mi Dios, que por la fe, mi Dios, Señor, siguen creyéndote, mi Dios, en las promesas y en toda la palabra que está ahí escrita, Señor. Nosotros no ofrendamos y no diezmamos, Señor, por una iglesia, por una marca. Nosotros lo hacemos, Señor, porque las promesas de Dios están escritas para nosotros y para nuestras familias. Que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, mi Dios, nos ayuden. Aquellas personas que están en esta última semana, Señor, y esta semana es crucial para sus ventas, para su trabajo, bendícelos, Padre. En esta noche lo consagramos para tu honra y tu gloria. En Cristo te lo pedimos, amén y amén. Amén. Podemos sentarnos, hermanos, mientras ofrendamos al Señor. Ese aplauso al Rey, al Todopoderoso. No sé por qué, cuando veníamos en el estudio bíblico a Juan, no sé por qué me salté el capítulo 15. Creo que me lo salté porque recién había predicado en cuanto a Jesús y a la vid verdadera. Pero cuando les dije la semana pasada que terminábamos el estudio de los dones, del fruto del Espíritu Santo, entonces inmediatamente sí, hubo una voz en mi cabeza que me dijo: ahora retoma el capítulo 15. Entonces, después de haber estudiado los dones del Espíritu Santo, ¿sí se recuerdan de los dones, iglesia? Amén. Cuando hablamos de los dones, hablábamos en cuanto a palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de fe, dones de sanidades, hacer milagros, profecías, discernimiento de espíritus, lenguas, discernimiento de lenguas o interpretación de lenguas. Hablamos de ministerios también, el ministerio de apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayunan, los que administran, los que tienen don de lenguas, ¿ya? Entonces, como estudiamos los dones, pero también estudiamos a la vez el fruto del Espíritu Santo, más el fruto del Espíritu Santo es, Dios mío, es amor, gozo, paz, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Ajá. Entonces, ¿cómo los estudiamos? Ahora se nos es
más sencillo, más fácil interpretar este capítulo, porque habla de la fructificación. Y yo le he titulado la bendición de ser podado, ¿ok? La bendición de ser podado, porque habla de eso. Dice Juan 15, del 1 al 7. Dice la palabra: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Vosotros, puso ahí, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, ¿qué dice? Lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, ¿por qué no lo repetimos todo este versículo que es de mucha promesa? A ver, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Mírate qué lindo esto. La mayor acción que uno puede tener es poner la vida por sus amigos, ¿ya? Y luego dice ahí: vosotros sois mis amigos. O sea que él puso su vida por nosotros, si hacéis lo que yo os mando, ¿ok? Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis, ¿qué dice? Fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Dios añada bendición a su palabra. Ok, entonces, mire bien, cuando nosotros ya entendemos, ya conocemos un tanto de los dones son las habilidades que Dios pone en los cristianos, ya no es en el hombre, sino en los cristianos, ya son las habilidades que Dios pone a través del Espíritu Santo para que nosotros podamos producir al reino de Dios. Dentro de cada uno de ustedes hay un don ahí, y hay dones que no han sido puestos a prueba, hay dones que están ahí. Este mediodía estábamos viendo con la pastora Adriana el sermón de la una del pastor general. Entonces ahí estábamos bien clavados en los testimonios, y de repente vimos a un muchacho que se subió y él dijo: quiero dar un testimonio, dijo, de que he sido librado de la muerte. Me pegaron 4 disparos con una 38, un tiro explosivo que me cayeron en un costado, y luego otro tipo de bala de calibre que le atravesaron ciertas partes del otro costado, y una bala atravesó su pulmón. Entonces dice el muchacho que él cayó sobre el piso, y ahí en ese momento dice que en 5 minutos él comenzó a agonizar, a tirar sangre por el cuerpo y por la boca y por todos lados, comenzó a agonizar. Entonces dice que llegó la ambulancia, lo subieron a la ambulancia y se lo llevaron al hospital y lo declararon muerto. Entonces en ese momento dice que experimentó cómo su cuerpo, cómo su espíritu se desprendió de su cuerpo, y dice que en un momento él se vio
como levitando o flotando sobre su cuerpo. Imagínate, sobre su cuerpo. Y dice que en ese momento fue movido y comenzó a entrar a un túnel oscuro. Y dice que en ese túnel él no sentía miedo, sino que ese túnel lo estaba transportando a un lugar que él no se imaginaba, pero él sentía paz en su corazón. Y dice que cuando él iba por medio de ese túnel, él ya había visto su cuerpo que estaba ahí en la cama del hospital. Y cuando él iba siendo transportado por el túnel, dice que ¡puc!, se despertó. Se despertó. Y cuando él se despierta, dice que se encontró que no podía hablar. Y se encontró que una de sus manos no la podía mover. Entonces le habían puesto un radio. Un radio ahí. Hablo de radio porque el testimonio ya tiene años de haber sido. Entonces, no, para ese tiempo no existían lo que teníamos, el teléfono, no, sino que era un radio que le pusieron. Entonces ahí dice que le habían sintonizado la radio Bautista. Entonces en ese momento el pastor general estaba predicando, estaba orando. Y en ese instante dice que él cerró los ojos en su silencio y él comenzó a decirle a Dios en su mente que por favor le devolviera el habla y que por favor también le devolviera el movimiento en sus manos, porque él como que había retrocedido haciendo malas cosas y se encontró con la muerte, y le dijo que le diera una oportunidad más. Entonces en ese momento de administración del pastor, dice que de repente se quedó dormido y se despertó al día siguiente. Dice él dice que fue sábado, se despertó al día siguiente, y cuando se despertó comenzó a hablarle al doctor. O sea, ya había recuperado el habla y él ya levantaba su mano. ¿Ya? Ahora, ojo acá. Y de repente se levantó el pianista, que era el hermano Abdul, se sentó en el piano y comenzó a cantar, a tocar piano. Y estaban ministrando una alabanza del himnario. Ojo, ahí no habían luces. ¿Estamos? Ahí no habían cantantes. Ahí no había músicos, ¿sí? Ahí solo había un pastor, un piano y la presencia del Espíritu Santo. No, ya un avivamiento, brother. ¿Ya? Yo no estoy negando los avivamientos que hoy dan, no. Sino que yo le estoy diciendo que cuando uno logra interpretar, estudiar que hay dones y hay frutos, entonces el asunto de la productividad a uno se le hace más fácil. Es obvio que el pastor tenía una unción increíble, ¿ya? Para sanar, que es uno de los dones que estamos viendo acá. Entonces, ahora, ojo acá, todos nosotros, los cristianos, hemos sido puestos para producir. Repita conmigo, he sido puesto para producir. Ok, hemos sido puestos para producir y para fructificar. ¿Por qué, pastor? Porque dice el versículo 8, mire bien, dice el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, ojo, en que llevéis, ¿cuánto fruto? Mucho fruto, ¿ya? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, hemos sido puestos para producir, ¿ya? Ahora bien, aquí en este texto yo veo tres leyes. Hay más leyes, pero solo voy a sacar tres leyes. Número uno, la ley de la productividad. Repita conmigo, ley de la productividad. Ok, mire bien. Dice el versículo 2 de Juan: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, ok. Y todo aquel que lleva fruto, ok, lo limpiará. ¿Para que lleve? Ajá. Entonces, la ley de la productividad de Dios es así. Número uno, te salva, te da la vida eterna y te pone para que lleves fruto. ¿Sí? Y te poda o te limpia para que llevéis mucho fruto. ¿Ya? Y luego dice el versículo 5. Dice el versículo 5, más fruto, dice el 2, y dice el 5, de que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto.
Entonces aquí habla de fruto, más fruto y mucho fruto. ¿Ya? Fruto, más fruto y mucho fruto. ¿Ya? Entonces, una persona puede producir frutos, pero cuando la persona es limpiada o podada, entonces esa persona produce más fruto y todavía es podado y produce mucho fruto. ¿Ya? Entonces, pero también está la ley del corte. Dame la ley del corte, ¿sí? A alguien le dio corte a una chica, ¿sí? A alguien le dio corte a un chico. Algún día nos dieron corte a nosotros. A mí me dieron corte varias veces, como una vez porque no fui muy novio. Dice el versículo, oiga bien, el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? Lo quitará. Así, lo quitará, ¿ya? Y luego dice el versículo 6, el que en mí no permanece, ¿será qué? Echado fuera. Echado fuera. O sea, no tomado en cuenta, echado fuera. Y luego dice, como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego. ¿Y qué dice? Y arden. ¿Ok? Entonces, pero también está la ley de la poda. Y la ley de la poda, como nosotros la vimos en el versículo 2, dice que todo aquel que lleve fruto lo limpiará. ¿Estamos? Lo limpiará para que lleve más fruto. Excelente. Entonces, fructificar, producir, es poner nuestros dones al talento y al servicio de Dios. Entonces, no es ponerlos al servicio del mundo, porque hay una gran diferencia. Cuando una persona puede cantar, en el mundo canta y le pagan. ¿Sí? En el cristianismo no. Cuando una persona tiene la habilidad de cantar, canta y no le pagan. Es bendecida. ¿Amén? Es bendecida. Una persona, ahora, Dios no nos hace fructificar ni nos da sus dones para que nosotros los pongamos al servicio del mundo. Ejemplo. Imagínate, voy a poner el caso de José, de Chepito, el del piano. Dios le dio la habilidad a José para tocar piano. Y este tiene una habilidad de escuchar. Si ustedes se han fijado, la hija de ¿cómo se llama? De hermana Sandrita, la hija del pastor Julio, Gabriela, una de las chicas que cantan, ella puede cantar, pero también puede leer piano, solfa de piano. Entonces, José es de oído y ella es de leer solfa, ¿ya? Ahora, pero imagínense ellos en sus dones. Se van, por ejemplo, por decirle algo, se van en una fiesta y comienzan a cantar Bad Bunny, ¿ya? Y comienzan a cantar, ¿cómo se llama? José José y todo ese montón de cosas, ¿verdad? Adele y todas esas cosas. O sea, Dios les dio los dones para que lo pongan al servicio de Dios. No les dio los dones para ponerlos al servicio del mundo. Porque el mundo no le dio los dones, sino que quien se los dio es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, el Espíritu Santo lo capacitó, le dio dones para que produzca dentro de la obra. Ejemplo, la Misión Bautista Internacional del Salvador, a la que nosotros pertenecemos, ellos han hecho un punto de acta en los que ellos dicen, bajo ninguna circunstancia un pastor autorizado por la Misión Bautista Internacional y pastor titular de la organización puede participar en actos de política. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a nosotros Dios es que nos ha levantado para predicar el evangelio, ¿sí? Entonces, y allá afuera se levantan personas que tienen sangre para la política, que lo hagan, no hay problema. Pero nosotros, Dios nos levantó no para estar en política, sino que nos levantó para ser pastores.
¿Sí me voy a explicar? Entonces, por ejemplo, unas personas, no puede uno mezclar y decir, ah, no, es que esa persona hace magia blanca. Magia blanca se llama la lejía. Esa es magia buena, ¿ya? Ella es buena porque ahí tiene una imagen del Señor. No, es que el Espíritu Santo no da sus dones de sanidad para mezclarlos con la brujería y el chantaje, ¿ya? No da sus dones. Entonces, siempre el Espíritu da los dones para ponerlos a producir en la obra de Dios. ¿Está conmigo la iglesia? Ahora hay una diferencia también. Vaya, en este caso. Por ejemplo, hay personas que ya tienen sus títulos. Están titulados. Les voy a poner el caso. La doctora Patty Ramos. La doctora Patty Ramos, en los tiempos activos que estaba con nosotros, esa mujer no paraba de hacer una y otra obra y hacíamos. ¿Okay? Ella ya traía su título de médico y lo puso al servicio de Dios. ¿Ya? Entonces, también se puede utilizar. ¿Ya? Porque también el Espíritu puede aprovechar lo que nosotros somos para ponerlo al servicio del Señor. ¿Está conmigo la iglesia? ¿Ok? Por ejemplo, todo este aspecto de esta fachada la hizo el arquitecto Josué, que es el líder de Isaías 61. Él de repente dijo, miren, me voy a graduar de arquitecto, pastor, pero voy a regalarle toda la fachada del templo. Vaya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, usted también puede poner sus habilidades al servicio de la obra de Dios. ¿Amén? Claro que sí. ¿Ah? Aquí hay abogados que de repente vienen los hermanos y una hermana viene. Mire, licenciado, me puede, dije, ¿qué pasa esto? ¡Pum! Se quedan ahí en asesoría. Ya se quedan en asesoría. ¿Ya? Entonces sí se puede poner todo eso al servicio de Dios. Ahora bien, vamos un poquito más avanzando. Miren bien, dice el versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Entonces, ojo acá. Usted quiere algo de Dios. Usted tiene que estar conectado permanentemente a la persona de Jesús. ¿Ya? Si usted viene únicamente por oportunidades, Dios le va a dar el milagro. Dios le va a ayudar. Dios le va a sacar del lío. Le va a restaurar su familia. Le va a restaurar su casa. ¿Cuántas personas han venido a la iglesia y han venido con los matrimonios rotos y mientras ellos estuvieron acá, medio lograron nivelar su vida, su finanza, su salud, etcétera, etcétera? ¿Ya? Ahora, no sé cómo les ha ido lejos del Señor. Entonces, el objetivo es que usted venga, se conecte y no se despegue. ¿Ya? Porque más adelante dice que separados de mí, ¿cuánto dice? Nada podéis hacer, ¿ok? Espiritualmente hablando. Ahora bien, dice ahí, versículo 2. Todo pámpano, repita conmigo, todo pámpano. ¿El pámpano qué es? Es la ramita que está pegada. Aquí hay una metáfora entre la vida cristiana del servicio de la fructificación con un viñedo, ¿ya? Usted ha visto que las uvas, el fruto de la vid son las uvas. Entonces las uvas vienen pegadas, ¿sí? Con un palito, llamémosle así, ¿verdad? Con un palito, una ramita pequeña viene pegada a una rama grande y esa rama viene pegada a la vid. ¿Sí está conmigo la iglesia? Ok. Entonces cuando la palabra dice todo pámpano, entonces nosotros no somos la uva, sino que somos la ramita. Somos el tallito o somos ese palito, ¿sí? Entonces dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, mire bien, no lleva fruto, entonces dice, lo quitará, ¿sí? Ok, sígase congregando, siga leyendo la palabra, siga orando, pero ya no es productivo a las cosas de Dios, ¿ya? Entonces no es productivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un pastor que no le sirva a Dios, no es pastor, porque tiene que ser productivo, ¿ya? O sea, es productivo, no es de la noche, una noche, dos noches y ya se acabó, no, tiene que estar pegado, ¿ya? Pegado. Entonces dice ahí, no lleva fruto, lo quitará. Ahora ojo, y todo aquel, repita conmigo, me están hablando. No, me están hablando. Ok, ahí habla de usted. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué dice?
lo limpiará. La palabra limpiará en el original dice lo podará. ¿Para qué lo va a podar? Para que lleve, ¿qué dice? Más fruto. Ok, nos detenemos ahí. Esa es la bendición de ser podados. ¿Ah? Ahora, ojo. Nosotros, yo le dije alguna vez este sermón, que nosotros en algún momento en la vida podemos experimentar dos cosas. Número uno, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Podemos sufrir el dolor de ser cortados. El dolor de ser cortados. Pero también podemos experimentar la bendición, como dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿En qué? La bendición de ser podado. O sea, ser podado es una bendición. ¿Okay? Entonces, imagínense esto. Yo no sé, estoy viendo una generación y admiro esa generación. Admiro esa generación joven. Voy a halagar la generación cristiana primeramente. ¿Ya? Admiro esa generación joven que se levanta. Admiro el trabajo que ustedes hacen en sus vehículos, vendiendo sus cócteles, porque son sangre joven. ¿Ya? Admiro a su hija porque es una presentadora de televisión. ¿Ya? Admiro a su familia porque uno está a cargo de un supermercado, ella está haciendo esto. Admiro toda esa. ¿Ya? Admiro mucha gente acá, mucha gente joven, de que es un emprendedor, de que están haciendo esto. Los admiro a ustedes por el emprendimiento que tienen en su panadería. Tu esposa anda corriendo con una cosa, con otra cosa, pero los admiro, ¿ya? Sí, admiro a esa gente joven, ¿ya? Te admiro a ti que estás de cuidando los chicos en parvularia y todo, porque son sangre joven, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque ya la generación vieja ya no queremos. La generación vieja ya no. Ya empujados caminamos nosotros, ¿va? Ya no empujados, no que reempujados, ¿va? Vamos así todavía, ¿va? Y vamos a ir hasta dónde. Aquí en San Salvador. Dios mío, dice uno, ¿va? Ya, aquí hay un joven que se llama Melvin. Que tiene una increíble, hermana. Tiene una fuerza. Melvin trabaja en la tunera. Y le digo yo, mira, hay que ir a dejar a la hermana Mari para sus tratamientos de cáncer. Y esto, ese muchacho viene a las 2 de la madrugada, solo medio, va y se va a traer a la hermana. Entonces, son gente joven que nos está desplazando a nosotros, ¿ya? Entonces, ahora, esta gente joven, ojo, ustedes tienen que ser podados. Tienen que ser podados, ¿ya? Repita conmigo, debo de ser podado. Porque si usted no es podado, entonces a usted no va a producir, usted está produciendo fruto. Si usted no produce, si usted no es podado, entonces usted ya no va a poder llevar más fruto. Y si usted no es podado, usted no va a poder llevar mucho fruto. ¿Ah? Mucho fruto. Entonces, por eso es un honor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la poda? La poda no es más que limpiar la planta para que se vuelva más productiva. Por ejemplo, van a sembrar el maíz. ¿Qué es lo primero que hacen? Limpiar. Yo me acuerdo que antes limpiaban con una cuma. Estaban limpiando, ¿va? Hoy tiran veneno, ¿ya? Pero están preparando todo, ¿sí? Están preparando todo. Entonces, la poda es así. Entonces, cuando se poda es, no es porque uno, Dios dice, no, sí, me los voy a llevar todos con la cuma y ya no los quiero. No, todos nosotros vamos a tener la oportunidad en la vida o el privilegio en la vida de ser podados por la mano de Dios. Amén. Yo se lo digo a mis tres hijas, se lo digo a Alejandrita, se lo digo a Gabriela y se lo digo a Adriana. Ustedes, Dios va a tener que utilizarles y podarles, ¿ya? Y igual a cada uno de nuestros hijos. No podemos quedarnos con las imperfecciones, con los errores o los horrores. Algún momento Dios va a tener que pulirlos, ¿ya? Y muchos están entrando en procesos de poda. Ahí déjelos.
Es doloroso, es difícil, es crítico, es angustioso, pero dele gloria a Dios porque Dios está podando a esa persona. ¿Ya? Lo está podando. No es que estamos hablando de masoquismo, ¿va? Y el masoquismo, que le den. No. No. Ahora, Jesús maldijo una higuera porque no dio fruto. Y esta higuera se secó en un día. Dice Marcos 11:12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo, ¿qué dice? Hambre. Entonces, viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino, ¿qué dice? Sino hojas. Ahora, claro, pues no era tiempo de higos, dice la palabra. ¿Ya? Pues no era tiempo de higos. Entonces, pero hay un problema, que la higuera aparentaba algo que no tenía. ¿Ya? La higuera estaba aparentando algo que no tenía. ¿Y qué era? Frutos. Se le quedó viendo. Allá veo una higuera, dijo. No es tiempo de higos, dijo. Pero allá la veo con hojas. Allá la veo con saco. Mira, mira que es pastor. Allá lo veo con uniforme. Mira que es servidor. Voy a ir a ver, dice. Y va Jesús y comienza a revisar la higuera. Dice, nah, no tiene nada, es puro plante, pura hoja, dice. ¿Verdad? Pura hoja, ¿va? Entonces dice la palabra. Entonces Jesús le dijo a la higuera, oiga, nunca jamás, mirate qué palabra, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos, ¿ya? El versículo 20 dice lo siguiente, 20, y pasando por la mañana, o sea, eso fue un día antes, y pasando por la mañana, dice, vieron que la higuera se había secado. ¿Por qué se secó la higuera? ¿Por qué se secó la higuera? Dice, ¿por qué Jesús la maldijo? Sí. ¿Por qué se secó la higuera? La higuera se secó porque ¿de qué sirve que haya sido higuera, sí? Si nadie iba a comer de sus frutos. Nadie iba a comer. ¿De qué sirve un título si nadie va a ser bendecido por el título? ¿De qué sirve un negocio si los hijos se nos pierden? ¿Ah? ¿De qué sirve en este caso ser alguien si realmente nadie nos busca para algo bueno? Nadie. Entonces dice que pasada la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. ¿Por qué? Porque nadie comería fruto de ella. Y entonces, ¿cuál es mi existir entonces? ¿El por qué? ¿Ya? Ahora, ojo acá. Pero también Dios también nos da periodos de tiempo en los cuales Él trabaja en nosotros podándonos para que llevemos fruto, para que rectifiquemos, para que cambiemos y nos arrepintamos, ¿ya? Entonces, no solo es el hecho que Dios diga, ah, no, ya no da fruto, no, o sea, Dios se va a tomar un tiempo en ti y en mí. ¿Está conmigo la iglesia? No, sí, mire, hay uno, yo me acuerdo de mi mamá cuando decía, yo no sé cuándo va a cambiar, va a llegar a viejo, y este toma la vida, como me decía mi mamá, este toma la vida como que me valía la vida. La vida para este broma, decía. Es un chiste, decía. Y no toma las cosas en serio. Solo es vagancia, solo es esto, solo es lo otro. Mantenido, me decía mi mamá. Anda a trabajar, me decía mi mamá. A mí, oye, no se sienta mal. A mí, oye. ¿Estamos? Y algún día, y mi papá decía, a saber cuál va a ser el día que vos vas a cambiar, que vos vas a agarrar responsabilidades. Mi papá ya no está, mi mamá sí está. Déjeme decirle que con mi papá, o con mi mamá, o sin mi papá, o sin mi mamá, ya, las responsabilidades llegan. De que te llegan, ya. Entonces, a cada uno de nosotros, Dios nos va a tomar. Y esto no es advertencia o miedo, sino que va a comenzar a podarnos. Miren, Dios se va a tomar ese tiempo en nosotros, porque dice el texto,
Lucas 13, del 6 al 9, dice lo siguiente. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar, ¿qué dice? Fruto. ¿Ya? Vino a buscar fruto en ella y no lo halló. ¿Estamos? En las dos llegó a buscar fruto. ¿Sí está conmigo la iglesia? Amén. En los dos llegó a buscar frutos. ¿Sí? A una le vio planta, le vio hojas, ¿ya? ¿Sí? Y en esta dice que tenía una higuera plantada. Y póngame el 6, por favor, ¿ya? Entonces, una higuera plantada en su viña vino a buscar fruto en ella y no lo halló, ¿ok? O sea, ya era tiempo que diera frutos y no dio fruto. Ya tenés 12 años en el evangelio, esta iglesia va para 18 años, ya tenés 18 años y no hay fruto dentro de vos, ¿ya? Rafael, tenés que dar fruto, ¿ok? Dice el versículo 7. Dijo al viñador, el dueño: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. Ajá, 3 años, ¿sí? Vengo a buscar fruto en tu vida, ¿sí? Me deshiciste un matrimonio, acabaste con un trabajo, hiciste esto, lo otro, yo te estoy buscando. Y luego dice ahí que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Le dijo el dueño: córtala, ¿sí? Porque ¿para qué inutiliza también la tierra? Córtala, le dio la orden. Ah, yo soy la vid, dice la palabra, y mi padre el labrador. Le dice el viñador: Señor, el viñador es Jesús. Señor, déjalo, hombre. ¿Ah? No lo cortes todavía, no la cortes todavía, déjala, ¿sí? Un año más, el año que viene. Hasta que yo, oiga, cabe alrededor. ¿Sí está conmigo? Cabe alrededor. ¿Y la qué dice? La abone. Por eso es que a veces sucede que a veces como que Dios no hace nada o no dice nada. ¿Verdad? No hace nada y no dice nada y de repente, es que Dios a mí me bendice. Pero es que Dios nos está haciendo el surquito alrededor y nos está abonando. Porque hasta el día de hoy Dios nos ha tenido misericordia, pero nos ha dado espacio para que nosotros comencemos a producir para el reino de Dios. ¿Está conmigo la iglesia? Entonces, ya, le dice: no, hombre, Señor, dejémosla. Y ahí es que aparecen esos periodos de que, mire, yo no voy a la iglesia, pero yo estoy bien. Ya fui a ver 2 partidos de los Juegos Deportivos Centroamericanos. No, yo estoy bien, bien me ha ido, gracias a Dios. La plaza, mira, una plaza de gobierno y me dieron bien, y estoy ganando bien, estoy trabajando bien, estoy viajando, estoy haciendo esto. Y no fumo, no tomo, no chupo, no mujeriego y no hombrereo, va. Pero, y Dios nos está haciendo alrededor el espacio porque nos está abonando. Y dice ahí la palabra 9, y si diere fruto, bien, y si no, démosle viaje, la cortarás después, ¿ya? La cortarás después, ¿ya? Entonces, estos son periodos de tiempo que Dios nos da porque Él está trabajando en nosotros, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para destruirnos, para hacernos la vida imposible? No. Porque Dios quiere darnos más, que nosotros produzcamos más fruto, que seas más productivo para tu familia, para tu casa, para tu empresa, para tu vida, para tu negocio, ¿ya? Eso es lo que quiere Dios, ¿ya? Y a veces nos está dando chance para que nosotros nos arrepintamos, hagamos esto, estamos al tanto de las cosas de Dios, ¿ya? Ahora, en esa primera poda que nos van dando, hay frutos y ramas que aparentemente Dios nos las va quitando. En esa primera poda, imagínate, viene el jardinero, ¿verdad? Viene el jardinero, ¿sí? Yo me acuerdo de Paín, cuando Paín llegaba, yo le decía: mire que ese naranjo, y mire que nada, pastor, me decía. Tranquilo, me decía. Le vamos a dar una recortadita, una podita, y comenzaba con las tijeras, cha, 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 cha.
Y andaba una su motosierra y le encendía pequeñita, manual, y le daba forma. Ya va a ver, me decía, le vamos a quitar estos cojollitos, todo, ya va a ver, me decía. De aquí unos 3 meses. Y esos palos, 3 meses, 3 años, 6 años y nada, ¿va? Y le decía, no, mire que ahí podemos poner otro mango, un palo de mango. No, hombre, me decía, déjelo, ¿va? Entonces, hay ramas, oigan bien, hay podas que aparentemente nos la quitaron y nos duelen. Nos duelen, ¿ya? El fruto de un trabajo, el fruto de un empleo, un hijo, un papá, una mamá. ¿Y ahora qué voy a hacer sin mi papá? ¿Qué voy a hacer sin mi mamá? ¿Y ahora qué voy a hacer sin el trabajo? ¿Ya? Un fruto de emprendimiento. Llegó una empresa más grande, te puso un monstruo a la par, tuviste que cerrar y tú dijiste, no, estoy frustrado, Dios no me protegió. Te quitaron un novio, una novia, un esposo, una esposa, un local, ¿ya? ¿Qué? Simplemente no te lo quitaron, sino que quizás te comenzaron a podar. ¿Sí? Comenzaron a podarte, ¿ya? ¿Estamos? Muchas veces nosotros no permitimos que poden, pero el podar es beneficioso. No me lo voy a tocar, no voy a tocar el ciprés. No voy a tocar el mango, porque ahí me voy a botar las flores. Y dice el que sabe, no, hombre, vamos a podarle aquí a su hijo. A veces hay hijos que reprueban. Y vamos y nosotros como que enfilamos todo en contra del maestro, de la institución, de la escuela, ¿va? ¿Sí? Entonces, no lo quitaron, sino que simplemente fueron podados. La poda produce dolor, produce sufrimiento, ¿sí? Por eso, pero usted debe de intuir, por eso dice el versículo 2, ¿ya? De Juan, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y ahora hablamos de nosotros, y todo aquel que lleva fruto, ¿qué dice? O sea, nos van a podar. ¿Sí está conmigo la iglesia? Nos van a podar. Hay pérdidas que no, usted no las va a poder volver a recuperar. Hay pérdidas, hay situaciones que usted no las va a recuperar. Hay situaciones, hay personas que usted posiblemente no las recupere, ¿ya? Hay cosas que usted no las va a recuperar. Deje de luchar contra el viñador, ¿ya? Dame piano. Deje de luchar contra él. Hay cosas que no, y a veces nosotros nos aferramos, ¿va? Y dice Dios, deja, si yo te estoy podando, te estoy cortando, ¿ya? Entonces, no vamos a recuperarla, pero, ojo acá, pero habrá, deje que Dios pode todo eso. Deje que Dios pode. Miren, hay ciertas cosas en la vida que quizás no vienen por cuestiones que yo le tengo una factura a Dios, y uno es lo primero que le pregunta a Dios. Pero hay ciertas cosas que no suceden, porque Dios como que tiene que podar, tiene que quitar ciertas cosas en nuestra vida, ¿ya? Tiene que quitarlas. Y a veces nosotros nos hemos aferrado a que no. A veces nos va a tocar ir a dar una visitadita al hospital, nos va a tocar pasar por la muerte, por la separación, por el divorcio, por esto. Nos va a quitar un... Imagínate, te voy a poner este caso. El hijo del pastor Concepción Fernández, el pastor que tuvimos para el Día del Padre, él predicó a las 8 de la mañana en el culto de julio. Y el pastor, mire bien, dijo el pastor, yo no estaba muy al tanto en ese momento, yo me eché el chambre ahí. Dijo el pastor, yo perdí a mi esposa, dijo. Teníamos 8 años. Creo que tenían 2 hijas. Tenía una hija de 20 y tantos y tenía otra mayor, pequeña. Y entonces dijo él, y ella se fue con otra persona del trabajo. No ando más y yo ahí lo dejo para no agregarle o quitarle, punto. Pero ahora dijo él, yo tengo a mi esposa, tengo a mi hija y he aprendido muchas cosas. Ah, o sea que hay podas que en el momento nos causan sufrimiento, dolor, angustias, ¿ya? Nos causan, por ejemplo, yo le digo a mi esposa, todavía recordamos el bebé que perdimos.
Y eso se nos viene a la mente y hay una fijación. Y todavía eso jamás se va a olvidar. Máximo de una madre. Pero ojo aquí. A veces hay podas que son muy difíciles y muy dolorosas. Pero te tengo algo bueno esta noche. Hay vientres fértiles. Hay negocios que renacen. Hay familias que van a ser reunidas. Hay familias que ya no la vas a lograr reunir. Pero Dios te dará la oportunidad de comenzar una nueva familia con una nueva mentalidad. Porque dice la escritura, dice la palabra acá en Job 14:7. 14:7. Porque si el árbol fuera cortado, si el árbol fuera cortado, aún queda de él esperanza. ¿Ya? Aún queda de esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Aleluya. Solo una persona, la cual ha sido podada, logra entender esto. Porque uno se aferra. Uno se aferra. ¿Ya? Uno se aferra a todo ello. Entonces, a veces las pruebas son una poda. Las pruebas. Que, mire, ¿qué es una poda? La poda es una fe del labrador. ¿Por qué? Porque el labrador, cuando le tiene fe a alguien, cuando le tiene fe a algo, ¿ya? ¿Sí? Entonces viene el labrador y comienza a quitarle, ¿ya? Quitarle esto, ¿sí? Quitarle los cojollitos, a quitarle las hojas secas, ¿ya? A cortarle y a dejarla así bonita. Y ya dice, vaya, ahí tal vez va a florecer y todavía le pone alrededor, ¿qué? Le pone alguna cuestión para los zompopos y le pone un poquito de abono, ¿ya? Las plantas que están ahí abajo, a veces me dice el jardinero Napoleón, mire, le voy a poner un poquito de abono. Ya le riegan abono porque hay esperanza de que florezca. Y a veces uno se toma la poda como algo malo, ¿ya? No. Entienda que a veces Dios comienza a cortarte. Hay situaciones en las cuales si Dios no me quita del trabajo que me he acomodado, entonces tú no vas a poder resurgir como un verdadero empresario. Si Dios no te quita, ya, a veces hay personas que son como una esclavitud a mi vida. Si no te quita eso, si no te poda eso, si no te poda lo otro, no te poda aquí, entonces tú no vas a poder resurgir en muchas cosas. Entonces la poda es algo bueno porque sin la poda, sin fe del labrador, entonces no existe, ¿ya? No existe, ¿sí? Ahora, las podas no son pérdidas. No son pérdidas, ¿ya? Porque a Job dice las palabras de que Dios le quitó todo a Job. ¿Sí? ¿Entiende esa palabra? ¿Amén? ¿Está conmigo la iglesia? Amén. No se duerma, ya nos vamos. Dios le quitó todo a Job. Todo, todo. Y ojo, hay cosas que de repente nos suceden en un día. Nos quitan un empleo, nos dan una mala noticia, nos dan esto. Y vos decís, yo siento que Dios la ha agarrado conmigo, ¿va? Y así le pasó a Job. Pero hubo un momento en la restauración de Job en que él se dio cuenta que Dios lo había podado. Y las podas no son una pérdida, sino únicamente son aquellas cosas que Dios nos ayuda a despojarnos, ¿ya? Para ver cosas mayores. Por eso dice Job 42:10. Quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado de sus amigos. Entonces hay un vástago ahí que no retoña, porque Job nunca había orado por sus amigos. Tenía rencores, tenía resentimientos. Y te quiero decir algo esta noche. Te quiero decir algo. El enemigo número uno de la productividad de una planta que produce, ¿cuál crees tú que sería? El enemigo número uno, por ejemplo, de un árbol de aguacate que está produciendo aguacates, ¿cuál sería el enemigo número uno? ¿La qué? Ajá. ¿Cuál sería el enemigo número uno que de repente ya no te produce aguacates, que se comienza a secar? La plaga. Es correcto, la plaga. Una plaga. Es correcto.
cuando, por ejemplo, al principio me acuerdo cuando nos dieron la casa pastoral, dije yo, a mí me gustan los claveles y me gustan las rosas. Yo soy amante de los claveles y las rosas, y en los aniversarios, en los días de la amistad, yo les regalo un ramo de rosas a mis hijas. Entonces, y yo decía, voy a poner claveles, y sembré claveles. Le dije a País, siémbreme claveles. No, hombre, hermano, sí, en 6 meses lo habían volado todos los zompopos. Allá iba el zompopero con el montón de claveles para abajo en el lomo, ¿ah? Y entonces le pusimos unas como que son así, como voladitas así de conejo, ¿va? Como un veneno así especial, ¿va? ¡Nah! Dios. Dejaron, pero los claveles puros, los chirriones. Entonces, el peor enemigo de un cristiano que produce, oigan bien, que está produciendo, porque a veces los cristianos producimos por 1, 2, 3, 4, 6 años y después nos vamos abajo. Entonces, el enemigo número uno es la plaga, ¿sí? El enemigo número uno del cafeto es la roya. El enemigo número uno del frijol es el gorgojo, ¿ya? En el cristiano son los rencores, el odio, la envidia, las raíces, la amargura, los afanes, las ansiedades, las depresiones. Esos son. Y eso a nosotros nos hacen marchitarnos, ¿ya? Marchitarnos. Entonces, cuando nos vamos marchitando, nos vamos secando y nos vamos secando. Job dice que Dios quitó la aflicción cuando hubo orado por sus amigos. Aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Dice el 11, sígueme en la lectura, no te detengas. Vinieron a él todos sus hermanos, todas sus hermanas, todos los que antes le habían conocido. Comieron con él pan en su casa, se condolieron de él, le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero, un anillo de oro, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, ¿sí? Y tuvo 7 hijos y 3 hijas, y llamó el nombre de la primera Gemina, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Keren Hapuk, ¿ya? Y luego dice, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. ¿Cómo un papá le va a dar herencia a una hija en los tiempos bíblicos? Si las herencias solo se daban a los varones, algo había pasado en la vida de Job. Por eso yo digo, hay gente que nos comportamos así porque nunca nos han podado, ¿ya? Y luego dice ahí, después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación, ¿ok? Entonces, cuando él hubo orado por sus amigos, ¿sí? Aumentó Dios todas las cosas que habían sido de Job, ¿sí? Las cosas que habían sido podadas. Pregunto yo y voy cerrando. ¿Cuál fue mejor? ¿Lo podado? ¿Ah? ¿Qué fue mejor? ¿Lo podado o lo aumentado? ¿Lo qué? Lo aumentado. ¿Ya? Te lo repito, ¿qué fue mejor? ¿Ya? El primer capítulo 1, 2 de Job, que tenía esto, lo otro, y tenía bueyes, esto y todo, ¿sí? ¿Qué fue mejor? ¿Lo podado o lo aumentado? Aumentado. Es correcto. Es correcto. Por eso, ojo todos, nunca dejes de producir frutos, nunca, jamás. Porque la persona que nunca deja de producir, ahí está Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Nunca deje de producir. Que se seque uno, que se seque el otro. Yo permaneceré verde, plantado en los ríos de Jehová, verde, ¿ya? Entonces, nunca deje de producir, ¿ya? Porque al final, oiga bien, todo lo que Dios poda, ¿sí? Es para nuestro propio beneficio. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Dale un buen aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Padre, Señor, entregamos a ti todo lo podado. Todo lo podado.
Hay ciertas cosas, mi Dios, que aún nos duelen haber dejado, mi Dios. Nos duelen haber dejado. Señor, si en mi corazón hay algo que está permitiendo que se seque, una plaga, una roya, si hay alguna plaga de rencor, odio, envidia, Señor, mi Dios, nosotros tenemos que hacernos un autoexamen. Cuando nos vamos secando, nosotros vemos que todo el mundo alrededor se seca menos yo, pero no. Si esta noche usted está acá sin Cristo y nunca le ha recibido como Salvador personal, llegarán consejeras, llegarán consejeros esta noche. Le harán una invitación para que usted reciba a Cristo como Salvador personal. Padre, esta noche toca el corazón. Jesús le está invitando a usted para que lo reciba como su Salvador personal. Jesús quiere hacer de su vida un cambio, quiere hacer de su vida bendición. Recíbalo como Salvador personal. Recíbalo esta noche. Recíbalo esta noche. Padre, nosotros bendecimos esas nuevas generaciones, esos renuevos que se están levantando. Esas nuevas generaciones de empresarios, de jóvenes que te han creído, que sí te creen, Señor. Mi Dios, esas personas que se levantan poco a poco y a veces caen, hay ciertas cosas que son quitadas de nosotros. Pero en el nombre de Jesús, Señor, mi Dios, debemos de entender que estamos siendo podados, Señor. Estamos siendo podados. Señor, muchas gracias. Gracias, Señor. Tu palabra dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado la mujer que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y su ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gracias, Señor. Danos una buena noche, Señor, y bendice a tu pueblo, a tus hijos. Gracias por esta hora. Nosotros alabamos tu nombre, guárdanos, porque es en el nombre poderoso de Cristo, Padre, que te lo agradecemos y te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Ese aplauso es para el Rey de Reyes. Muchas gracias, hermanos, y ser podados es una bendición. El día viernes, tenemos el viernes de oración y de milagros. Líderes, mañana, por favor, a las 6 de la tarde. Y el sábado PJ y el domingo lo esperamos acá en la casa del Señor. Bendiciones a todos. Recuerden que tenemos el ayuno el sábado acá en la casa de Dios. Y la dedicación de los niños y los bautismos estamos para este próximo domingo. Bendiciones a todos. Gracias por habernos acompañado. El mensaje ha llegado a su final. Abre tu corazón y recibe a Jesús como tu Salvador personal. Invócale de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador.